Muy bien, ¿quién estaba levantando la mano? Vuelva a levantar, por favor. Vuelva a levantar la manito. ¿Quién estaba levantando? Estábamos antes del receso de con alguien levantando la mano. ¿Quién estaba levantando la mano? No hay nadie que estaba levantando a darla. Darla, dígame darla. Doctor, disculpe, me Sí. llamó y no podía Activar el conectar el audio. audio. Ya, Darla. Con usted voy a empezar entonces esta parte de riñón. Luego Jordi Montaño. Ya, déjeme con Darla, luego le atiendo yo. Bien, vamos a describir las características del riñón. Dígame la función del riñón. Va a ser uno, dígame el tamaño del riñón. Las dimensiones según Keimur y según Rouvier, lo que he mencionado. O si solo han aprendido Keimur, Keimur. ¿Cuál es la función? Darla. Volvemos a lo mismo. Luego le tomo, ¿ya? Darla. Volvemos al problema también que anteriormente tuve. Ya. ¿Tenía alguien, otra persona levantando la mano? Otra vez, levánteme la manito. Jordi Montaño, dígame, Jordi. Doctor, la anterior clase me llamó, buenas tardes, perdón, la anterior clase me llamó y no le pude contestar igual por problemas de micrófono. Ya. Le habilitaré, sí, justamente, sí, cabalmente tiene aquí cero. Vayamos a mencionar entonces el tamaño del riñón en todas sus dimensiones. Jordi. Jordi. Increíble. Te corta casualmente cuando les pregunto. Bueno, pues entonces estarán ¿Me escucha, doctor? acumulando. Perdón, tenía el micrófono Apenas, apagado. apenas. ¿Cuál es la función y cuál es el tamaño? La filtración de sangre. Ya, el tamaño. El tamaño del riñón es de 10 a 12 Ya, muy centímetros. bien. De largo. ¿Qué más? De ancho y de grosor. Uno punto cinco centímetros, más o No, menos. nada. ¿El grosor? Uy, no, no lo recuerdo, doctor. Ya, una correcta, dos correctas. Dígame una rela dígame las relaciones anteriores del riñón derecho. Ya, Jordi, las relaciones anteriores del riñón derecho. Cuatro de 10, cuatro de 10. No puedo tomarme mucho tiempo, lamentablemente, disculpen. Adilson Mamani, active audio. Sí, doctor. Muy bien, dígame las relaciones anteriores del riñón derecho. Las relaciones anteriores sería que está con el hígado, Ya. con el espacio de Morrison, Muy bien. con el duodeno, Muy bien. con el colon ascendente. Muy bien, ¿qué más? Superiormente está lo que es la glándula suprarrenal No, 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 y anteriormente un órgano más que ha aportado ahí. Carla. Ah, la fisura cólica a la derecha. Listo, si se ha acordado, así nomás es, Alison Mamani. Muy bien, 10 de 10. Alison Rojas, active audio. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, las relaciones anteriores del riñón izquierdo. Lo mismo que le pregunto, bueno, el hígado del riñón. Izquierdo, guaguay, izquierdo. No, el estómago. El páncreas, Ya. yeyuno, Dos, tres, vaso, colon de cinco. cuatro, cinco. ¿Qué más? ¿Qué ha dicho Solo Carla en la teórica? la fisura cólica derecha. Fisura,
Fisura, esa es su palabra, fisura le va a costar 9 de 10. Flexura, Alison. A la próxima, por favor, flexura. Les haría repetir, yo les hacía repetir antes, aunque no crean. Waldir Kipo, active audio. Sí, doctor. Ya, vamos con las relaciones posteriores en esta imagen. Nota que la imagen es en sentido inferior. Si es en sentido inferior, ¿qué riñón es este? ¿De qué lado? Ese sería el riñón derecho. Ah, muy bien, muy buena analogía. ¿Qué es el 1, el 2, el 3? Ya está el 1, perdón. El 2, el 3, el 4 y el 5. Ya, el 2 sería el hígado. 3. El 3 sería el músculo cuadrado lumbar. Ya. El, no, ese sería el 4, el músculo cuadrado lumbar, no lo vi bien. Ah, qué bien, el 4. Para su aprendizaje, muy bien. ¿El 5? El 5 sería los músculos erectores de la columna. Muy bien, muy bien, Walder Kipo. 8 de 10 en esta, 8 de 10. Viviane, active audio. Viviane, 1. Estoy aquí, doctor. Ahí está el 2, ahí está el 3, ahí está el 4, ahí está el 5. ¿Qué será el 1, 2, 3, 4, 5? Un 1 sería músculo cuadrado lumbar. Muy bien. ¿El 2? El 2 sería el músculo psoas. Muy bien. ¿El 3? El 3, flexura cólica derecha. Ya le acepto porque tiene la característica. Miren cómo reconocemos al colon. Tiene estas que son los pliegues semilunares. Muy bien. El 4. El 4. La vena renal. El 5. Y arteria renal sería el 5. Excelente, excelente, Viviane, excelente. Muy bien, Viviane. Verona, active audio. Sí, doc. Vamos al lado izquierdo. Vamos a ver si lo reconocemos. Ahí está el 1, ahí está el 2. Esto es el 3. Mire la línea de azul. Representa el 4. La línea de azul es el 4. Y el 5 es lo que está de negro. A ver, ya. El 1 es el cuadrado lumbar. Ya. El 2 es el erector de la columna. Muy bien. El 3. A ver, ¿dónde está? ¿Me lo puedo acercar un poquito más, Doc? El 3. Claro que sí, para eso estamos. Ahí está, con mucho gusto. Eso es el 3 creo que es la... cápsula parenal. Repita, ¿cómo se dice? La grasa pararenal. Pararenal, ya. El 5, que es la línea de azul, ¿qué representa? A ver, el 5 es la fascia renal. Muy bien. ¿Y el 6, esto que estoy marcando aquí? No me carga un lock. Eso es, ¿cómo se llamaba? La grasa perirrenal. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. 10 de 10, Verona. Sigue así. Vamos con Aparecida. Active audio. Sí, doctor. Muy bien. Dígame en lista, Aparecida. ¿Cuáles son las estructuras de fijación del riñón? Número 1. Un momento. Estoy pensando aquí. ¿Serían las fascias, doctor? La estructura de fijación, las fascias, ya. Uno, ¿qué más? Las fascias. Entonces, ¿es la fascia
pero facial. Repita. Pero pararrenal. Pararrenal, ya. Perirrenal. Perirrenal, muy bien. ¿Qué más fica el riñón? ¿Qué más fica? Ele fica próximo do yeyuno? Não. Entende a estrutura de fijação. Que ele permite ao rinhão quedarse em la parte retroperitoneal. Que ele permite fijarse. Então, são esses dois que eu falei. Já, que mais? E o que não está lembrando. Ya, ¿qué es el 4 y qué es el 5? El 4 es... Espera ahí, vena. ¿Vena qué? Arteria vena renal, izquierda. Y, ¿pero qué? ¿El 4? ¿Cuál es arteria? ¿Cuál es vena? ¿El 4 qué es? Arteria es el 5. Ya. 4, vena. Muy bien, 8 de 10 también en esta ronda. Sigue así. Sí. Mateus, active audio. Sí, doc. Muy bien, vayamos a las relaciones citadas. 1, 2, 3. ¿Con qué se relacionan esos, esa pared posterior? El 1. ¿1? ¿Oitava costilla? El 1. No, el 1 no. El 2. El 2, Mateus. ¿Mucho está en vez de abdomen? No. El 3. ¿Músculo diafragma? Perfecto. Músculo diafragma. El 3, sí. Vayamos con la mención de estos nervios. Esto es el 4 y esto es el 5. ¿Qué es el 4 y el 5? ¿El 4 subcostal? 5. ¿El 5 es iliopogastro? Ya, el hipogástrico y el otro, hay dos ahí. Inguinal. Inguinal. Ya 8 de 10 en esta ronda, Mateus. Jenny Vidal, active audio. Sí, no. Dígame la situación del riñón del lado izquierdo. ¿Entre qué vértebras y qué vértebras se sitúa? ¿Del lado izquierdo? Sí, sí. Del lado izquierdo es el T12 y el L2. Ya. Yeah. ¿Y el lado derecho? Del L1 y el L3. Ya, le acepto. Vayamos a describir acá otra relación. Las relaciones anteriores del riñón del lado derecho. Dígame. Perdón, doctor, no lo escuché. Ahí dígame el 1, el 2, ¿qué es el 3? ¿Qué es el 4? ¿Qué es el 1, 2, 3, 4? El 1 es el... ¿Cómo se llama esto? Yo no se acuerdo. ¿El colon ascendente? No, el 1 no es colon. 2. El 2 es duodeno. El 3. La vena mesentérica inferior. No, es la cava. Es la cava. El 5, el 4, perdón. No, creo que es el... No, no la sé, doctor. 4 de 10 en esta ronda. Vayamos con Jonathan.
Sí, doc. Muy bien, ahí qué es el 1, qué es el 2, qué es el 3. El 2 sería la, la flexura cólica. El 3 sería la, el, la porción, bueno, descendente, bueno, por si no descendente, transverso. Descendente, claro, o descendente, el uno. Descendente del colon. Ya. Yeah. El 1 ese sería, ay, no me acuerdo, doctora. El 1 no se acuerda. No. Ya, vayamos a señalar acá estructuras. Mire qué es el 4 y qué es el 5. De estructuras del, del, del ureter. Sí, ¿qué se llama el 4, pero? El 4 sería la pelvis renal. Muy bien, ¿y el 5? El 5 sería el ureter mismo. Ah, el ureter mismo. Muy bien. Vamos con 8 de 10 en esta ronda. Jonathan. Simón Halding, tibia audio. No hay Simón Halding. Vamos con Santiago Pablo. Santiago. No hay Santiago. Centeno Rudy. Sí, doctor. Ya, ¿qué es el 1? ¿Qué es el 2? ¿Qué es el 3? ¿Qué es el 4? ¿Qué es el 5? El 1 es la cápsula fibrosa del riñón. El 2. La 2 es la arteria renal. 3. La 3 es la vena renal. La 4 es la, el, la pelvis renal y el 5 es el ureter. Muy bien, 10 de 10 en esta ronda. Muy bien, Centeno. Tapia, Raquel, active audio. Sí, doctor. Muy bien, vayamos con la configuración interna. ¿Qué es el 1? ¿Qué es el 2? ¿Qué es el 3? ¿Qué es el 4? ¿Y qué es el 5? Vale, el 1 es la corteza. Muy bien. El 2 son las pirámides renales. Tiene tres, otro nombre, el 2 tiene otro nombre. Repita, ¿qué se llama? Pirámides renales. Ya, está bien. Así sí, no lo escuché hace rato, se dijo eso. 3. Ah, vale. Papilas renales. 4. El 4 serían las cálices menores. Ya, ¿cuántos son los cálices menores? ¿El número de cuánto viene? De 3. Ya, de 2 a 3, por si acaso. ¿El 5? Vale, el 5 es el cáliz mayor. Cáliz muy mayor. Bien, perfecto. 10 de 10 para ahora, Tapia Raquel. Ramos, Jonathan, muy bien, Tapia. Sí, doc. Muy bien, vayamos a reconocer qué es el 1, qué es el 2, qué es el 3, qué es el 4 y qué es el 5. Ya. Yeah. El 1 sería la grasa que hay en el seno renal. ¿Qué se llama, perro? ¿Tiene nombre, pues? Hay, ¿quién quiere hacer? Creo que era la pararenal. No, es la peri. La 2. Ah, ya. La 2 está apuntando a la pelvis. ¿Me está preguntando o me está respondiendo? Bueno, para mí sería la pelvis. Ya, renal. Pues entonces dígalo, está señalado. Es que estaba... 3. El 3. Esas son las papilas. Las no, papilas. La 4. ¿No son las papilas? Bueno, ya. No. 4. Ya. La 4 sería la, las pirámides renales. 5. El 5 sería la corteza. Muy bien, 6 de 10 en esta ronda. Vamos. Pablo Sars, active audio. Ver fácilmente, ¿sí? Que es la 1.
¿Qué es la 2? ¿Qué es la 3? Ya, la 1 es la grasa perisemal, la 2 son las pirámides renales, la 3 son las papilas renales. Muy bien, miren, vamos a hacer un simulacro inmediatamente de lo que va a ser su examen práctico. Voy a aprovechar a SARS. Dígame la descripción anatómica de la papila renal. ¿Qué me diría? Descripción anatómica que se encuentra entre las cálices menores y el... Muy bien, buena descripción anatómica. Está bien el 3. ¿Qué me diría del 1? De la grasa. ¿Qué es la... Que mantiene la fijación del riñón? Muy buena descripción. Eso no se van a olvidar para su examen práctico. Ya saben que son preguntas y descripción anatómica. 10 de 10 en esta, Paulo Sars. Sí, doctor. Vamos con Nayeli. Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué es esto, el 1? Es el uréter. Ya. Tiene 3 puntos de estrechamiento. Dígame, ¿dónde están los 3 puntos de estrechamiento? A la altura de la pelvis. 1. A la altura de la vejiga. 2. Y la última. Que no se acuerda. Ya. ¿Y acá? Vamos describiendo la característica de esta glándula. ¿Qué forma tiene esta glándula en el lado izquierdo? Semilunar. Muy bien. La médula se divide en 2 porciones, la médula y la corteza. ¿Qué produce la médula? Produce lo que es la noradrenalina y la adrenalina. Muy bien. ¿Qué produce la corteza? Glucocorticoides. Excelente, excelente. 8 de 10 si no fuera por uno de los estrechamientos. Moreira. No hay Moreira. Marcelo Guerra, ¿no? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Vamos a describir las ramitas arteriales. Acá tengo la 1 que estaba acabando de describir. Esta es la 2. Y esta otra se llama la 3. ¿Qué es la 1, la 2 y la 3 por el momento? La 1 es la arteria renal. Muy bien, la 2. La arteria anteropélvica. Anteropélvica, muy bien, la 3. La que no se acuerda. Ya. Uno, dos, está bien. Repita. La arteria retropélvica. Ya, la arteria retropiélica. Muy bien. ¿Qué es el 1 y qué es el 2? ¿Y qué hormonas produce? Uno es la médula. ¿Qué hormona produce? La noradrenalina, doctor. Ya, el 2. La corteza. ¿Qué hormona? La andrógena. Ya, andrógenos, está bien, está bien. No sé dónde se iluminó, pero está bien. Sí, 10 de 10, Marcelo. Gracias, doctor. Ya, acá vamos con las... ¿Dónde está la...? ¿Dónde más? ¿Qué más hemos llevado? No hemos llevado esto, esto tampoco. Acá tenemos las relaciones. Vamos con Anaí Montaño. Anaí. Ya, las relaciones de la suprarrenal izquierda. ¿De la glándula? Sí, las relaciones... Es el lado, ¿qué lado, doctor? ¿Izquierda o derecho? Ahorita le estoy mostrando, pues ahí está el 1. ¿Cuál lado es ese? El vaso. Ya. El estómago, el páncreas.
la papila. No. Ya, ahí lo dejamos. 6 de 10 en esta ronda, Anaí Montaño. Vayan colocando nombre y grupo en, en esta pausa que hacemos. Nombre y grupo. Vayan llenando nombre y grupo. Ya tienen un trabajo, por si acaso ya he dejado una pregunta, creo, ¿no? Nombre y grupo, nombre y grupo. Nombre y grupo, nombre y grupo. Nombre y grupo, vayan dejando nombre y grupo, nombre y grupo. Eso, vayan dejando nombre y grupo. Estoy con Luis Carlos Panoso. Luis Carlos, Nayeli, dígame. Doctor, disculpe, ¿para cuándo será la tarea de las preguntas? Voy a dejarles tiempo hasta el día lunes a primera hora, lunes 8 a.m. Recuerden que voy a colgar, no he colgado todavía el trabajo al Moodle. Yo creo que lo voy a hacer entre esta noche y mañana en la mañana. El trabajo, ya saben, la primera pregunta siempre son las preguntas que doy en clase. Luego la segunda va a ser algunas preguntas de dibujo o de investigación, igual que la anterior. Dígame, Nayeli. Ya bajo la mano. Luis Carlos Panoso. Luis Carlos Panoso, uno. No, Luis Carlos Panoso. ¿Me escucha? Lorena, active audio. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, doctor. Sí, bajamente, Luis Carlos Panoso. Voy a ir con Lorena, luego vuelvo con usted, Luis Carlos, a ver, arregle su audio. Lorena, con usted. Vayamos con relaciones 1, 2, 3, 4, 5, relaciones anteriores de la glándula suprarrenal. Anteriores, mediales, posterolaterales, lo que quiera, las relaciones de glándula suprarrenal. ¿El corteza, médula? No, relaciones. ¿Cuáles son las relaciones de la glándula del lado izquierdo? Es estómago. Uno. Páncreas. Dos. Vaso. Tres, y el uno. Cuatro. Aorta abdominal. Ya, cinco. Y hay un colon, músculo. ¿Colon descendentes? Ya, anteromedial, ¿con quién? Eso es del riñón, del colon, más que de la glándula. El colon es del riñón, no de la glándula. Anteromedialmente, ¿con quién se relaciona la suprarrenal? ¿Con qué músculo? No me acuerdo, doctor. 8 de 10. Leonardo, active audio, otra vez. ¿Yo, doc? Sí. Sí. Muy bien, ¿con qué músculo se relaciona anteromedialmente la suprarrenal del lado izquierdo? Anteromedialmente. Con el pilar. ¿De qué músculo? Del diafragma. ¡Excelente! Eso, con el pilar del músculo diafragma. ¿Y la suprarrenal del lado derecho anteromedialmente con quién? Con la vena cava. A Leonardo le estoy poniendo 10 porque respondió la pregunta de la clase teórica, si todos están de acuerdo. Bueno, ahí tiene sus 10, Leonardo, no necesito preguntarle más. Ya, gracias. Cristel Antelo, ¿dónde está? Aquí estoy, doctor. Buenas Muy tardes. Bien, buenas tardes. Dígame las relaciones de la suprarrenal del lado derecho. Del lado derecho. Lateral, medial, la vena cava. Ya, la lateral medial, la vena cava. Anteromedial se dice. Anteromedial. No lateral medial, anteromedial. Y superior, ya, uno. Diafragma. Ya. Y inferior, el riñón. Ya, muy bien. Y anteriormente, ¿quién está? El hígado. Eso, el hígado. Muy bien. ¿Qué forma tiene la suprarrenal del lado derecho? Forma triangular.
triangular. 8 de 10, si no hubiera dicho que es lateromedial nada más. Catalina Palape, ¿ya me escucha? Levante la manito. ¿Quién le ha enseñado a no levantar la manito? Es como tocar la puerta. Levantar la manito. ¿Dónde está su manito? O ponga al chat por lo menos su nombre. Ya les he dicho, si no pueden poner manito, nombrecito. Doctor, no me... Uno se anda inspirando, hombre, y lo cortan. Ya, ¿con quién estoy ahorita? Levante la mano, pero ahora. Le voy a enseñar a levantar la mano. Creo que es Luis Carlos Panoso, ¿no? Ahí está, no se da. Ya, está bien, ahí está el chat. Ya, Luis Carlos, active audio. Eso va a ser la próxima. Si no hay su mano, entonces hay el chat, ¿ya? Vamos, Luis Carlos Panoso, en un corte a entender lo mismo que hemos comprendido a un principio con sus compañeros. Las características de relación del riñón. Aquí está el 1, acá está el 2, acá está el 3, acá está el 4, acá está el 5. El 1 sería, doctor, el músculo transverso del abdomen. El 2. El músculo oblicuo interno. Y el 3, el músculo oblicuo externo. El 4. El 4 sería el músculo psoas mayor. El 5. El músculo erector del abdomen. O, sí, los erectores del abdomen. Erectores del abdomen. 8 de 10. Va a aprender el 5 son erectores de la columna, ¿o no? Erectores de la columna. Erectores de la columna, va a aprenderlo. Estamos aquí para aprender. Estamos aquí para aprender. Apréndalo, sí, pero gracias, de los errores que se aprendan. Ahora nos equivocamos, bienísimo. Después no. Quiero que tengan algo en la relación con esta imagen. Cuando ustedes vayan a meter o vayan a encontrar tal vez esta imagen en muchos libros de internet, esto lo muestra como si fuera una relación para el músculo transverso del abdomen. Lo van a ver en ¿qué libros más está? En Anatomía de Gray, creo que está en Sobota, que es el que utiliza un poco de gráficas también. No puede ser la relación esa con el transverso del abdomen. ¿Por qué? Porque miren lo que va y representa la inserción del transverso del abdomen. El transverso del abdomen no llega a la parte posterior renal. Solamente ya es una proyección aponeurótica. Y aún así, la proyección aponeurótica estaría en sentido lateral, no posterior al riñón, como se grafica en mucha literatura. Bien, eso por si acaso para tenerlo en cuenta con esta imagen de correlación. Bueno, entonces ustedes a veces van a sacar sus propias conclusiones de algunas. No están mal, son errores a veces de señalamiento, que el leer otros libros de consulta les van a permitir discernir. Bien, les va a permitir discernir. Si ustedes, una vez que sepan, dominen Keimur, aviéntense a leer Rubier. Les apuesto que van a entenderlo. Una vez que han comprendido Rubier, aviéntense a leer cualquier libro de anatomía, porque lo van a entender y van a entender esas gráficas así como lo estamos entendiendo. Montaño Jordi, active audio. Doctor. Montaño Jordi. Ahí está el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El 1 sería el hígado. 2. El 2 sería la flexura cólica derecha. No, el 2 ya no es colon. Ahora sí, vamos ahorita a decirle qué es el 2. El 3. ¿Qué es el 3? Vena renal. No veo que esté sobre una vena. Aquí está el 3. Está sobre el páncreas. El 4. Esa sí es la vena renal. Ah, qué diferente. ¿El 5? Dorsal ancho. Ya, el dorsal ancho. Está bien, por si acaso está bien. Es el 6 de 10 en esta ronda, 6 de 10. Vayamos desde abajo, otra vez, Silmali Freitas. Ven que en una sola clase pueden tener dos rondas de preguntas. Silmali, active audio. Sismali.
Sismale 1. ¿No hay Sismale? Delson Camacho. Delson. Listo. Muy bien, ahí está Delson Camacho. Ahí está el 1, ahí está el 2, ahí está el 3, ahí está el 4. ¿Qué es el 1, 2, 3, 4? 1, músculo profundo del dorso. Ya, 2. 2, ¿dónde está? 2, piezas y mayor. Ya, 3. 3,